¿A dónde vamos ahorita? No sé, estamos dando una vueltecita. Voy a llamar a la mujer de mi vida. ¿Cuál de todas es esa? Yo voy a ir preparando una foto. Se llama, ¿eh? Voy a ir preparando unas fotos por si tengo que utilizarlas el día de hoy. Pero, Ken, pero, a ver. Ken, tu hija está en la época ¿Sí? de explorar, ¿sabes? Ajá. ¿Y por qué tiene que explorar Y con tú y usted? yo, y tú y yo no somos hermanos biológicos. Da igual, me la pela. Es como si tú fueses el padre de una chica y a tomar por culo y yo me enamorase de Kendall, ¿entiendes? Y no tendría nada que ver porque no somos familia de verdad, ¿entiendes? O sea, de sangre. No, somos hermanos simbólicos, que eso a veces es un lazo más fuerte que un hermano de sangre. Hermanos simbólicos. Sí. ¿Y cómo es eso de hermanos simbólicos? Hombre, hermanos de calle. Eso es más fuerte que un hermano real, a veces. No sé, yo estoy harto de la Romina ya, la verdad. Es demasiado buena Y mujer sí. para mí, la verdad. ¿Qué está diciendo entonces con Kendall? ¿Qué pasa, amigo? Hola. ¿Cómo? Creo que eso no era nadie, ¿eh? Ya, lo sé, ya. ¿Qué estoy hablando con Kendall? Claro, porque está diciendo que Romina es demasiado buena para usted. O sea, Kendall no. No, no, Kendall es buena para. Es de perfecta para mí. Eso es un código, Harry, que no hay que romper. A veces el código. Sube, sube. Kenneth, usted y yo somos hermanos de leche, pero yo no soy nada de leche con su hija. Bueno, podría serlo, ¿no? Pero de momento al menos Harry, no. escúchame, tengo las fotos. ¿Las fotos de qué? ¿Qué fotos tienes tú? Ayer cuando se le estaba comiendo la boca a Nicole. Ken, ¿por qué eres tan asqueroso, tío? ¡No, asqueroso, no! Estas son las técnicas que usamos nosotros para ligar, pero si las tengo que usar en contra suyo, porque usted está Jefe, rompiendo por los códigos de disfrutar, hermano, de ir con mi hija, lo voy a descubrí hacer. que mi novia, ex, mi Jefe, enganaba, estoy algún ganado. Ayer descubrí consejo que mi para novia, ahora superar ex, esto? me engañaba. ¿Algún consejo para superar esto? Amigo, lo más importante en la vida es saber que si esa mujer te engañaba, ya no merece tu atención. Eso para empezar. Y nunca ha sido suficiente para ti. Tú eres mejor que ella. Así que, hermano, simplemente es doloroso, lo sé. Pero lo que tienes que hacer ahora mismo es olvidarte y centrarte en cosas que no tengan que ver con eso. Por ejemplo, yo qué sé, jugar videojuegos, estar con tus amigos, estar con tu familia, verme a mí, guapo, sexy, filántropo, humilde. Eso, apúntese al gym. Apúntate al gym, ponte bien mamao, para que Claro. luego diga, diablo, mi loco, la oportunidad que dejé escapar, mi loco. Cositas, pero no, no, ahora en serio, son cosas que son una mierda, pero bueno, hermano, te deseo lo mejor y sobre todo ser fuerte, amigo, ser fuerte. Sé fuerte, no te dejes amedrentar, no te hagas a menos con esas cosas. No vuelvas atrás, no hagas la mirada atrás, eso es lo más importante. No hacer mirada Me atrás. estoy Estoy llamando a la mirada, buscando espérate. acá. Dame ya. Listo, banda de ubicación. Voy. Venga. La Mella sabe muchas cosas, ¿eh? Mira esto, mira esto, mira esto. ¿Dónde vas, Tyler? Ya no hacen caso, ¿eh? Lo de Tyler. Ah, sí, hace, ¿eh? Tyler. ¿Tyler? ¿Cómo? No soy ¿Dónde Tyler, vas, Freddy. Tyler? Ah, brother, es que eres Ah. igual a un colega mío, perdona. Ah. Vale. Hasta luego, tío. Venga. Me parto la polla cuando hacemos esta. Mira que es una chorrada y una tontería como una casa, tío. Pero no sé, me hace reír, tío. Son Eres el ayus. cosas pequeñas que te hacen reír, ¿sabes? En la vida. Gracias, jefe, por sus palabras y también gracias al chat. Dale, dale fuerte, hombre. Aquí tenemos que apoyarnos entre todos. Tú sabes, mi loco. Entre mangueras, digo. Entre bomberos no nos pisamos la Entre manguera. mangueras. No, no, bro. Son cosas complicadas, mi brother. Tú sabes. ¡Es el almeja! Bro, ¿cómo va con ese carro? Porque lo habrá robado. Ah, con la ganzúa, hijo de perra. ¿Lo ha robado con la ganzúa, no, hijo de perra? Ven, ven conmigo, ven. Mira, mira. Está con el papito, yo. Claro, lo ha robado con la ganzúa, claro. Qué hijo de perra, tío. Con la ganzúa avanzada.
Ay, perdona. Perdón, bro. ¿Cómo estás, maná? Bien, tranquilito, aquí, haciendo mis cositas. Toma un regalo, anda. A ver. Aquí no podemos, ven aquí, maldito coche de verga. ¿Vamos a robar casas, entonces? Que sí, hermano, que sí, que sí. ¿Qué dices, chaval? Hermano, escúchame, ya no me están consiguiendo otra para mí. Esta era mía, pero bueno, te la doy a ti. No hace falta que me des nada, yo para ti. Y yo te tengo que decir, yo me sé un montón de casas para entrar, ¿me oyes? Va, va, vamos esta noche a robar. Voy a poner un coche rápido y vamos esta noche a robar, ¿vale? Venga, pues ve buscando un coche y me pegas un toque ahora, ¿vale? A ver, tú tienes uno bueno, cabrón, la verdad, pero... ¿Quieres llevarte el mío? No, no, digo... A ver, bueno, ya busco yo uno, no te preocupes. Vale, sí, llévate uno tú. Vale, venga, hasta luego, gracias. ¡Qué grande, fucking almeja! ¡Qué joder, chaval! Voy a conseguir una ganzúa avanzada, chaval. Es que... yo creo que hay alguien que es banda, yo creo, ¿No? Yo creo que puede ser que sí, ¿no? Que hay gente así como... Como banda, ¿no? Ya. Sí, no, no, no. Yo escuchaba así tipo mi barrio, no sé qué. Ten cuidado que se rompe, roba bien. ¡Ah, que se rompe! ¡No joda! ¡Wala! Pues entonces cuidemos la heavy, Hombre, ya. Ya le va a cuidar bien. Ahora con esto ya me da hasta miedo ponerme a robar, ¿sabes? Vale, yo sé dónde hay, yo sé dónde a veces hay coches potentes, mira. Vale. En la zona rica hay mucho Lambo y así, Sí, pero es que son puntos los que a veces salen coches potentes, ¿sabes? A veces. Mira este, bro. Mira, aquí a la derecha, digo, a la izquierda, siempre hay un coche bueno aquí. A ver si está ahora. No está, hijos de perra. Se lo han llevado. Buah. ¿Dónde hay más coches buenos a veces? Habrá mucha gente que tenga esta ganzúa. Lo del este, lo del mando, voy a jugar con el mando igual, porque me gusta jugar con mando y ya está. No, no creo que sea una... algo tampoco tan grave, la verdad. Mira, un... Ya, pero lo podemos robar. No, pero va conduciéndolo. Da igual. Yo creo que lo podemos robar, yo creo. A ver, voy a probar, Ahora vengo. Bueno, espérate. O sea, ponte cerca de ahí por decir que... ¡No! ¡No, que hijo de perra! ¡No, que hijo...! No me lo creo. ¿Qué? No me joda que se le rompió. No me joda que se le rompió. Se me ha roto la ganzúa, bro. No me lo puedo creer, man. No me lo puedo creer. Se le rompió porque el maestro se fue, ¿verdad? Sí, creo que sí. Espera un segundo.